Abans de res, bon dia o migdia ja, em reitero en els agraïments tant a la UOC com al director dels Estudis de Criminologia, el Josep Maria Tamarit, perquè és la segona vegada que em conviden a participar en les jornades i això d'alguna manera em reforça perquè penso que potser no ho vaig fer tan malament la primera vegada que vaig intervenir. Si els sembla bé, la ponència la faré en castellà. Y bueno, y hago ya el switch. Hoy vengo a hablarles realmente, aunque hablemos por un lado de valoración del riesgo y por otro lado de gestión, vengo a hablarles realmente de las dos caras de una misma moneda. La moneda podríamos etiquetarla como prevención y por un lado tendríamos la evaluación de ese riesgo para posteriormente poder gestionarlo. Bien, simplemente para explicarles en qué se va a estructurar mi intervención, va a ser una pequeña introducción sobre, no me detendré en cosas que ya hemos explicado esta mañana, que ha explicado Santiago, esta mañana sobre agresores sexuales, pero simplemente unos apuntes básicos porque sí son importantes a la hora de valorar el riesgo. ¿Qué instrumentos tenemos disponibles en nuestro contexto para poder valorar el riesgo de violencia sexual? ¿Cómo podemos gestionar ese riesgo? ¿De qué estrategias disponemos o cuáles son las experiencias a nivel tanto nacional como internacional? Y simplemente para acabar con unos ejemplos prácticos aplicados específicamente a la delincuencia sexual. Bueno, la primera pregunta, pues ya no hace falta que se la plantee, básicamente porque la respuesta ya la dio esta mañana Santiago Redondo, que es cuál es la tasa de reincidencia en delincuentes sexuales. Para los legos en el tema o para la sociedad en general, la percepción es totalmente distinta a lo que muestran los estudios empíricos. Y es que la percepción que hay en este caso es que la reincidencia es muy alta y que los delincuentes sexuales son personas especialmente peligrosas. Y lo de peligrosas lo pongo entre comillas porque no es la etiqueta o no es el adjetivo más adecuado en este caso. Nosotros como criminólogos y como profesionales sabemos en este caso que esas tasas no son tan altas. Bien, los que ya me hayan visto quizá en otras ponencias recordarán esta diapositiva. A mí me gusta reciclar y reciclo hasta diapositivas, entonces esta quizás se le repita a alguno un poco. Lo que les muestro aquí es, como hemos comentado, la otra cara de la moneda o bien la vuelta de la tortilla. En este caso, lo que podemos ver aquí es una curva de supervivencia. Una curva de supervivencia se utiliza sobre todo en estudios más relacionados en el ámbito de la salud. Y en este caso la pregunta que se plantea no es tanto, por ejemplo, en el ámbito de la salud, cuántas personas mueren tras un tratamiento, sino representadas bajo esta curva, cuántas personas sobreviven tras un tratamiento, por ejemplo. Entonces, lo que yo les planteo es darle la vuelta, en este caso, y preguntarnos cuántas personas no reinciden o desisten una vez salen de prisión. ¿Qué nos dicen los estudios? Para mí este es un estudio bastante interesante y muy importante porque está llevado a cabo por dos expertos en el área y además con una muestra de 5.000 delincuentes sexuales. ¿Qué es lo que encontraron en este caso? Efectivamente, los datos confirman lo que ya sabíamos, que a 5 años de seguimiento la tasa de reincidencia de los delincuentes sexuales como grupo, y quédense con la palabra como grupo, es de alrededor del 15% a 5 años. ¿Qué es lo que ocurre posteriormente? A 10 años, que esa tasa aumenta hasta un 20, hasta un 24 y hasta un 27% a 20 años. Si hacemos una radiografía de esta diapositiva, de esta fotografía, parece que a simple vista, ya les digo que a simple vista, parece que cuanto más tiempo pasa un señor, un delincuente sexual en libertad, más reincide. Bien, esto no es así. Quizá quienes hayan fijado en los datos, y sobre todo los de ciencias, quizá lo hayan pillado antes, pero los de letras como yo, a mí nos cuesta un poco más y necesitamos que nos lo expliquen un poquito más. Lo que vemos es que sí, hay un aumento durante el transcurso del tiempo, pero es porque es una tasa acumulada de reincidencia. Si lo que hacemos es obtener la diferencia entre un periodo de tiempo y otro, observamos lo siguiente: que a 5 años de seguimiento tenemos una tasa de reincidencia del 14%, que a 10 años ha reincidido un 6% más respecto a ese 14%, que a 15 años un 4% y que a 20 años un 3%. Obtenemos las diferencias. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué nos está indicando esto? ¿O qué es lo que los autores sugieren? Que cuanto más tiempo pasa un delincuente sexual
o una persona que ha cometido delitos sexuales en la comunidad, menor es la probabilidad de reincidencia en este caso. Si esto les parece complicado, se complica todavía más la cosa. Atentos a los de letras. Es broma, ¿eh? Yo soy de letras. Vale. Entonces los autores pensaron, bueno, si como grupo la tasa de reincidencia es esa, ¿hay alguna variable, hay algún parámetro que hace o que de alguna manera afecta a esa tasa de reincidencia? Vamos a separar los grupos. ¿Qué hicieron en este caso? Cogieron a toda la muestra de delincuentes sexuales y separaron, por un lado, a lo que ellos llamaban violadores, que eran agresores sexuales de víctimas adultas, y abusadores. Dentro de los abusadores diferenciaron a los extrafamiliares, es decir, aquellos que abusaban de menores fuera del ámbito familiar o desconocidos, y aquellos que abusaban de víctimas dentro del ámbito familiar, de manera extensa. Además, dentro de los extrafamiliares diferenciaron entre aquellos que abusaban de menores del género masculino y menores del género femenino. ¿Qué es lo que observaron? Pues sí, como ustedes bien han deducido, existen diferencias en las tasas de reincidencia en función del tipo de delincuente sexual. ¿Quiénes son los que más reinciden en este caso? ¿Qué es lo que observaron? Que los que más reinciden a 15 años de seguimiento son aquellos que han abusado de una víctima menor desconocida del género masculino, seguidos de aquellos, en este caso, extrafamiliares también de víctima femenina, y los que menos reincidieron fueron aquellos que cometieron un delito de incesto extenso, en este caso. ¿Dónde están los agresores sexuales de víctimas adultas? Aquí no aparece, pero podemos situarlos a 15 años de seguimiento entre el extrafamiliar de víctima femenina y el extrafamiliar de víctima masculina, con un 24%. Vale. Complicamos un poco más la cosa, si les parece, y nos vamos a otro subgrupo. ¿Habrá diferencias entre un delincuente sexual que sale antes de prisión a según qué edad y otro que sale a los 60 años? ¿Sí? ¿No? Bueno, ya hemos visto, por ejemplo, en alguna diapositiva que ha presentado el profesor Redondo, que sí hay alguna variación. Entonces, lo que hicieron fue dividir la muestra, en este caso, en dos grupos. En uno, los jóvenes, es decir, aquellos que contaban con 50 años o menos, por lo tanto, aquí todos somos jóvenes, y los no tan jóvenes se conservan muy bien, ¿no? Y en el otro grupo, aquellos que contaban con más de 50 años una vez fueron liberados de prisión. ¿Qué es lo que observaron en este caso? Perdón, ¿y me estoy equivocando de diapositiva? Sí, estoy esta, sí, perdón. Es que también había diferencias. En este caso, reincidieron más aquellos delincuentes sexuales que salieron en libertad más jóvenes, con una edad inferior a los 50 años. Por lo tanto, es otra variable, otro parámetro importante a tener en cuenta. Ya verán ustedes por qué estoy liando tanto todo el tema de las tasas de reincidencia. ¿Otra variable a tener en cuenta? ¿Había antecedentes penales? ¿No había antecedentes penales? ¿Contaban con un historial delictivo de la misma naturaleza, es decir, de delitos sexuales? ¿Sí? ¿No? También encontraron que aquellos que contaban con antecedentes de delitos sexuales habían reincidido más en comparación con aquellos que eran primarios. ¿Qué sabemos hasta aquí? Básicamente, lo que ya se ha comentado esta mañana, ¿vale? Que la reincidencia a 5 años es alrededor del 15%, que representan, en este caso, el 1% del total de delitos denunciados anualmente, si bien es cierto que existe una importante cifra negra, que gracias a la información colateral, como pueden ser las encuestas de victimización, sabemos que esta es más alta. Conocemos, en este caso, la metáfora del iceberg, en el que solo conocemos, en este caso, los datos oficiales, que sería esta punta, y muchos casos que no son reportados por diversas razones. ¿Vale? Entre ellas pueden ser la vergüenza, la culpa, el miedo a las represalias. Pero no solo eso, no solamente, al igual que ocurre con la criminalidad, existe una importante cifra negra, sino que otras variables, como hemos comentado, pueden estar afectando al registro o a las tasas de reincidencia. Por ejemplo, ¿es lo mismo reincidencia autoinformada que reincidencia policial? ¿Tendremos la misma proporción de casos en un mismo periodo de seguimiento de personas que han entrado en prisión que de personas que han sido detenidas por un delito sexual? No, pues todo eso debemos tenerlo en cuenta. El periodo de seguimiento también afecta, ya lo veremos también posteriormente. No es lo mismo realizar un periodo de seguimiento de un delincuente sexual a 5 años, que sabemos que es de un 15% de reincidencia, que a 20 años, que es de un 27%. La tipología de agresor sexual, me reitero, es importante.
¿Por qué es importante? No solamente para la valoración del riesgo, sino para dar una respuesta a una pregunta que, como los autores dicen, no es una pregunta tan sencilla. Entonces, a ustedes como criminólogos, cuando les pregunten qué porcentaje de agresores sexuales o de delincuentes sexuales, mejor dicho, reincidirá, ustedes tienen que responder como la canción de Jarabe de Palo. Depende. ¿Y de qué depende?